Filmaciones y Sao San Andrés Ocotepec de Cumplir, Estado de México. Saludos a César Bautista Marcelino, al primer fiscal, también para segundo fiscal. Marcel Villalba Domínguez, segundo fiscal. El regidor Atanasio Austacio, perdón, Austacio Marcial Espinosa. Por ahí si hay errores de apellidos, ahí me hacen llegar la información. Saludos para el mayordomo de este evento de San Andrés, Amando Toribio Avilés, mayordomo de San Andrés. Ahí están los saluditos, ahí saludos para Pedro Leandro Avilés, mayordomo del 12 de diciembre de la Virgen María, ya cuando se apareció ahí por el año 1531, después que llegaron los españoles. Saludos también para Juan Crescencio Villalma, mayordomo del 8, con la concepción de la Virgen María por medio del Espíritu Santo. Es que es sin pecado original la Virgen María. También saludos para Samuel Trinidad Vilés, mayordomo del 25 de diciembre. Así le llamamos aquí en San Andrés, Estado de México, es decir, mayordomo de la Sagrada Familia. También saludos para Gabriel Marcelino Vergara, mayordomo del Año Nuevo. Saludos para todos ustedes. Espero que esté pasando bien. Por ahí si hay unos errores de datos. De...
Santa Misa lo ofrecemos por la familia Arcadio Leandro y por
el bienestar de Felipe Arcadio Fernández. Como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál es la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Nosotros los cristianos, todos los domingos, cuando decimos el credo, repetimos: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá al fin de los tiempos, cuando se acabe el mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y como decía el Evangelio del domingo de San Mateo, se sentará en su trono de gloria, rodeado de sus ángeles, y separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esa es una verdad. ¿Cuándo va a ser eso? Nadie sabe, nadie. Una vez le preguntaron: ¿cuándo va a ser? Y nuestro Señor Jesucristo dijo: ni los ángeles del cielo saben. El único que sabe es nuestro Padre Celestial. Entonces, para que ustedes ni se crean cuando les dicen: ¡ay, ya se va a acabar el mundo! Que la profecía maya. ¡Ay, que ya se va a acabar el mundo! Que quién sabe quién dijo este burbujo, quién sabe qué. No es cierto. Nadie sabe. Ciertamente seguirá habiendo huracanes, terremotos, epidemias, guerras, eso sí, sí. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo, eso no quiere decir que ya va a ser el fin del mundo. Estará acompañado de cosas prodigiosas. Dice aquí: aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Eso sí es cierto. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es estar preparados, porque no sabemos ni cuándo ni a qué hora será ese día. Subidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Thank you.
Thank you.
mi Padre Dios hay alegría, donde festejamos y veneramos a la Virgen de Guadalupe, por siempre reinará y tendremos paz. Pero hoy estamos de fiesta en esta plaza de toros y en esta iglesia, en este bendito pueblo de Dios, estamos festejando al santo patrón San Andrés Apóstol. ¡Que venga fuerte el aplauso y unos mini mañanitos, muchachos de la banda! ¡Sí, señor! En un año más que festejamos a nuestro patrono, a nuestro santo patrón, Señor San Andrés. Hoy esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a todos los presentes, a todos los que se toman su tiempo por venir a visitar al patrón. Algunos le traemos distintos regalos, pero también le traemos nuestro corazón, porque Dios siempre nos bendice a través de las imágenes. Cada uno de nosotros el día de hoy tenemos ese objetivo de seguir venerando a nuestro patrón, y como todos sabemos que esta feria es tradicional y año con año se lleva a cabo de 5 o 6 días, pero más que nada el 30 de noviembre, que nuestro patrón se viste de gala, cada uno de nosotros se rinde ante él con nuestras plegarias. Y este año lo que queremos es que Dios, a través de nuestro intercesor, nuestro patrón San Andrés, escuche por las necesidades que hay en nuestro pueblo. También por nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana. También
de una manera muy agradecida queremos agradecer a los recaudadores de diferentes lugares de aquí de México y también de la Unión Americana. También queremos agradecer al equipo que conforma esta fiesta. Esta feria patronal también la organiza la mesa recaudadora, la corporación y todos los que se suman en donaciones. Que Dios multiplique en bendiciones a todos los que aportan su granito de arena y también a todos los que han aportado con una generosidad. Cada quien sabe lo que aporta. A veces no nos vamos a expresarlo porque Dios todo lo sabe. Entonces, también queremos dar la más cordial bienvenida a los ganaderos, a los jinetes, a todos los que vienen a trabajar, bandas, a los comerciantes también. Sean bienvenidos a este lugar, a un pueblo que le tiende la mano a todos los que lo visitan. Entonces, el día de hoy, humildemente, les pido un fuerte aplauso para nuestro patrón, San Andrés Apóstol. Buenas noches, la comunidad de aquí, San Andrés de Cotepec. Muy gracias porque estamos aquí esta noche, pero más que nada a nombre de San Andrés y Diosito que está presente, la Virgen de Guadalupe, más que nada por ahí la banda, unas medias mañanitas, por favor. Seguimos invitando a su primer arranque de feria para nuestro señor patrón San Andrés Apóstol. A toda la comunidad les invitamos como jóvenes a que nos aporten su granito de arena y también les mandamos un cordial saludo a los alrededores que están por venir y también saludo a los jugadores que rodaron en la Unión Americana. Un saludo desde aquí y que Diosito me los bendiga por allá donde quiera que anden. Porque ya saben que todos los vecinos de aquí de San Andrés Cotepec tenemos nuestra gente fuera de aquí. Bueno, síganse divirtiendo para nosotros y toda la fiesta es para aquí, para que se divierta toda la comunidad. También les quiero decir que pues diviértamos y ojalá todo pase todo bien, gracias a Dios. Y le paso su... Hola, hola. Vientos huracanados, señoras y señores, también tenemos las últimas palabras de bienvenida del mayordomo mayor. Venga, mayordomo mayor, Amando Toribio. Vamos a ver, el mayordomo, lo escuchamos. Sí, bueno, yo nada más quiero por ahí comentarles a todo el público en general, bienvenidos a esta Feria Patronal 2023. Quiero que se diviertan, que la pasen bien, ya que todos los eventos donde son bailes jaripeos son gratis. Y también les quiero comentar a todo el público por ahí que nos aporten con su granito de arena, ahí con la mesa recaudadora, para que todo esto cada año salga mejor y para recubrir los gastos que están. Así es que quedan cordialmente invitados y pásense bien la fiesta y échenle ganas y ánimo. Muchachos de la banda, si fueran tan amables de acompañarme con un mini sonecito, cuando yo levante la mano pudieran cortarlo, porque vamos a recibir a una palomilla de jinetes, a unos hombres incansables que han salido en esta bonita noche a buscar el sueño, lograrlo, llegar con bien a casa, después de venir a recaudar algunos fondos para mitigar el hambre, sea su familia. Recíbamelos con un sonecito.
y pero especialmente para ti que saliste de casa y te encuentras en esta plaza de toros, porque el riesgo no nada más es para nosotros, el peligro no lo corren solamente los jinetes, todos de alguna u otra manera saliendo de casa estamos en peligro. Esta oración es encomendada a nuestro santo patrón venerado y festejado, con mucho amor y con mucho cariño, por todos sus fieles, por toda su gente, en especialmente por todos los que se encuentran radicando en la Unión Americana. Es muy difícil estar solo y lejos de tu tierra, y más cuando es una fecha importante. Lo mucho o poco que ustedes hayan aportado, que mi Padre Dios se los bendiga. La oración del jinete dice así: Señor, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, mi querido Dios, pero siempre pienso en ti. Consciente estoy, Padre Santo, del riesgo que esto implica, pero te confieso, Padre mío, que no tengo miedo. Que no tengo miedo, al contrario, disfruto y gozo estar a los lomos de algún toro. Y si esta tarde me tocara perder, que sea para llegar a ti. Solamente quiero decirte, Dios, que he sido feliz con la vida que me has dado. He montado toros de reparo, ya no recuerdo cuántos. Solamente recuerdo la fiesta de mi rancho, cuando despertó en mí la gran curiosidad de montar los toros de reparo. Y hoy quiero darte las gracias, porque estoy de pie y sigo en la batalla. Si esta tarde fuera mi última inevitable monta, cuando me mandes llamar, Señor, allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para mí, me digas: hijo mío, te estaba esperando. ¡Amén, amén! ¡Que venga una diana, que venga el aplauso! Thank you.
a la familia Ramos, hasta allá la Unión Americana. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando, chiquitita. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. De la piedad viajabas con rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por San. Oh!
unos porque son adictos, otros por mal negociar. Estrechar la mano, ganadero y jinete, regálale un aplauso.
torete de casa. Es un torete chiquito pero peligroso. Vamos a meterle corneras bien amarraditas para no hacer un accidente y el gusto se nos vaya a convertir en susto. ¡Ah, papá! ¿No? ¡Llegaron 1,000 varos a la familia! ¡Varos! Ahí está. Ahí te damos otros 1,000 pesos. Llevamos como 1,200. Vamos a ver quién más dijo yo. ¿Quién más dijo yo? ¡Allá! ¡Échamelo! ¡Dígamelo! ¡De mano, hermano! ¡Hágamelo llegar! La señora se va a quedar sin cenar, pero se va a divertir. ¡Échale! ¡No hay bronca! ¡No hay bronca! ¡O que no compre tortillas mañana! ¡Se levanta temprano! ¡La familia! Bueno, para la señora que va de arriba. ¡Hay otros 50 varos! ¡Hay otros 50 varos! ¡No, aquí hay 100! ¡Aquí hay 100 y son de la familia Ramos! ¡Allá, échamelos! ¡Hágamelos llegar de mano en mano y familia! Sí, 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 bueno. ¿Millán? ¡Blas! ¡Familia Blas! Háganmelo llegar rápidamente. Mira nomás, llevamos billete, ¿eh? Llevamos billete, papá. Llevamos billete, papá. Háganmelo llegar. Ahí está. Gracias, patrón. ¿Y ya más? ¡Ya no hay más dinero! ¿Dónde más? Pues allá arriba. ¿Se van a dejar humillar? Nadie trae 50 varos. Ya, salió el patrón. Dijo, bueno, ¿cómo que nos están humillando por 50 pesos? Se los vamos a llevar. Veremos otros 50 varos. Veremos otros 50 varos. Y estos son de la familia. ¿100 varos de familia Gabriel? Vamos, ahí está. Tenemos otros 100 varos. Vamos a ver, yo les pregunto, ¿ya no hay alguien más que quiera un saludo? A ver, secretario. Dale, claro. Échenme un secretario. Échenme a alguien que me ayude a contar. Mi compa. Y a los valientes que quieran venir a sacarle una vuelta a ese parate. 5 caballeros. Bueno, tenemos 1,500 pesos. Tenemos 1,500 y 2,6 de cerveza. Sí, sí, hola. Okay. Vamos a ver. Y ahora viene lo más importante. Vamos a pasar la primera prueba. La primera prueba es en grupo. Vente acá. Acá, gordito. Para que reciba el chingadazo más fuerte. Ahí mero. Fuera tú, abrazadito. Ahí. Abrázalo. Para tú, abrazadito, para tú, y si hubiera unos botes vacíos de pintura, mejor. Vamos a ver, abrazaditos, agárrense ahí, abrazaditos. Señoras, señores, espérame, déjame salirme yo, porque yo no voy ganando. Sí, no te arrugo, ¿eh? Si puedes meter el trombón en el canal 11, ahí va. Sí, por favor. A ver, el primero. ¡Ahí viene! Ahí va el otro. Ahí va el otro. Ahí va el otro. Sí.
déjaselo. Hasta que le saques la vuelta. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Déjaselo, déjaselo. Uno por uno, uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Va uno por uno. Métele el lazo. Vamos al cajón. Vamos a la segunda. Mira, métele el lazo y se va al cajón. Déjalo, mundo. Mundo. Va al cajón. Va al cajón, mundo. Va al cajón. Mira nada más. Mira, pinche gordito. Pinche gordito porno. Por no hacer ejercicio está como está. Déjalo, mundo, me lo vas a cansar. Me lo vas a cansar. Va al cajón y va a la segunda prueba. Va al cajón y va a la segunda prueba. Métale el lazo. Ahí está. Va al cajón. Va a la siguiente. En su lugar. Ahí fórmate, viejo. Ahí está, ahí párate también tú, participa. Te voy a dar chingadazo ya gratis. ¡Vamos! ¡Dice! ¡Una, dos! ¡Listo! ¡Berta, señoras y señores! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Espérala, espérala! ¡Ahí espérala! ¡Espérala! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! Cuidado, creo que ya la cansaron, creo que ya se cansó. Vamos a ver, ahí montele, patrón, ahí montele. Vamos a ver, vuelta, 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 saca la vuelta, saca. ¡Épale! ¡Épale, épale! ¡Míralo, míralo! Noticias, ¿cuál quieres primero, la buena o la mala? La buena vas ganando, la mala ahorita vas a perder. En primer lugar, el aplauso. Buena bulla, buena bulla, buen aplausos. Si usted quiere, ¿usted qué? Ah, también participó, pues infórmese, infórmese. Si usted quiere que de este caballero sea el primer lugar, el aplauso. Si usted quiere que de este caballero sea el primer lugar, hasta se me lengua la traba. Este caballero sea el primer lugar, el aplauso. Y si usted quiere que de este caballero sea el primer lugar, el aplauso. Gordito. Gordito.
el pinche ritmo para el primer lugar, yo lo escuché aquí. Si usted quiere que... Ah, pero falta este compadre. Si usted quiere que de mi compa Briagas Diarias sea el primer lugar, el aplauso. No, pues te hubieras quedado así, mejor no te hubieras pedido nada. Es más, te invito a una cheve. Tírate una cheve. Saludcita de la buena, patrón. La cirrosis te está tocando a la puerta. Si usted quiere que él sea los 1,000 pesos de primer lugar, el aplauso. Y si usted quiere que él sea el primer lugar, el aplauso. Aquí es bulla, allá son aplausos. 1,000. Y aquí viene el segundo lugar. No, los 1,000 allá. Y aquí vienen los 1,000 al gordito. Los 500 acá. Los 600. 600 acá. Y aquí vamos a sacar el tercer lugar. Si usted quiere que él sea el tercer lugar, el aplauso. Si usted quiere que él sea el tercer lugar, el aplauso. Y si usted quiere que él sea el tercer lugar, el aplauso. Si usted quiere que él sea el tercer lugar, el aplauso. Cabrón, aquí se va a discutir la cosa. Venga para acá, papá. Señores, señores, el juego se decide a 3 caídas sin límite de tiempo. Tú le pegas una cachetada a él, tú se la pegas a él, son 3 cachetadas y uno llega a caer, pierde. ¿No? ¿Por qué? Ah, no puedes pegar. A él no. ¿Por qué? ¿A dónde puede pegar? No. A ver, el segundo, el tercer lugar de este lado. El tercer lugar de este lado. Tercer lugar. Entregamos 450 pesos. Y mira, ya podemos sacar otros lugares. Ya se pidieron 3. Es más. Ahí están las cheves, estas son para ustedes. Señoras y señores, gracias, regálenles un aplauso. Ellos son los que participaron, ellos son los más importantes. Señoras y señores, en lo personal, venga flaco y desnutrido, le va a montar al toro, me ves y sufres. Venga flaco y desnutrido. Oh, o le vamos a cambiar de nombre y como está morenito como yo, le vamos a llamar La Noche. ¿Y por qué él siempre vive oscuro? Mi compa La Noche. Vamos a ver, ¿cuál prefieres? ¿Flaco y desnutrido o La Noche? La Noche. Sí, por color, ¿verdad? Ahora pues, ahí está mi compa La Noche. Es el prietito en el arroz. Vamos a ver, ya está lista mi banda. Ya está listo, señores. De esta manera viene el jaloncito a la riata. Ahí le va San Andrés Ocotepec, México. Viene mi compa La Noche de San Andrés. ¡Epale, mi mundo! ¡Epale, pale!
Bueno, venimos de la ciudad. Dale, cuidado. Dale, mucho cuidado. Saludamos a don Hilario, la incontenible Rancho HR, los espinos, los Yamatepec, los de genética propia. Hay un sueño que no lo deja dormir tranquilo. Es algún día ser la surtidora de todas las ganaderías que buscan toros crueles. Lo miden, lo pasan buscando el espacio derecho, buscando el espacio izquierdo. Véngale cuidado, Ávila. Véngale cuidado, es un toro que no perdona. Es un toro que busca el peligro. El peligro acecha el ruedo, el peligro está latente. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Salida limpia, señoras y señores! ¡Empieza el reparo, la vuelta! ¡El águila está! ¡El águila se va! ¡El águila se fue! ¡Ruédese! ¡Ruédese! ¡Cállenlo! ¡Cállenlo! ¡Cállenlo por vida suya! ¡Cuidado con su pie! ¡Cuidado con el pie! ¡Lo está lastimando! ¡Lo está quemando! ¡Lo va a quemar! ¡Lo va a quemar! ¡Cuidado con el pie! ¡Válgame Diosito Santo y la Virgen del Chorrito! ¡Échenle aire! ¡Échenle aire a ese Ávila de Postla para médicos! ¡Para médicos, protección civil! Si están presentes, háganse un lado, niños. Háganse un lado, ahí hay peligro. No están repartiendo despensas, mucho menos juguetes. Háganse un lado. Háganse un lado, dejen que entre aire. Por poquito y le quebra el pie prácticamente. Lo tenía muy trincado. Vamos a ver, la y reacciona favorablemente. Ávila de Postla. Los mejores corridos de los jinetes que han perdido la vida o que han fracturado, que han quebrado, es cuando vienen a sacar un compromiso de un compañero que ya no pudo. Pero señores, señores, usted encomienda al hombre, a nuestro santo patrón San Andrés Apóstol, y yo siempre le he dicho, la mejor medicina para un jinete que ha perdido la batalla, pero que ha perdido peleando, es escuchar el aplauso del público que lo ha visto perder. ¡Venga el aplauso! Para el tremendísimo Ávila de Postla. Vamos a ver, vamos a meter el siguiente toro. Vamos a con el ranchero. ¡Regálenme el último sonecito, jaripallero! ¡Gracias!
Después de muere todo, si eres mi alma, eres la maestra.
Camaro, pelo, tú quieres camaro, pelo, te lo doy.
Y bueno, pues queremos que se pongan a bailar para que esta noche sea más amena. Y bueno, aquí con Denise Dama Sureña en esta bonita fiesta, claro que sí. Claro que sí, ¿para quién mi amigo quiere el zapateado? Aquí nos está pidiendo un zapateado, vamos a complacer con mucho cariño, claro que sí. Y bueno, pues para que se ponga a bailar, a sacarle pues brillo ahí a la pista. Así que pues vamos a complacer con mucho cariño para toda la gente de aquí de San Andrés Ocotepec. Orgullosamente, claro que sí, mexiquense. Así que pues vamos a enviarles el siguiente tema. Está muy bonito y dice, cántale, dice.
Claro que sí, bueno, pues, a ver si es cierto, vámonos con este tema y vamos, queremos
saben bailarlo, ¿sale? Ah, no, las tres juntas o... Es una cada quien, una la baila. Ah, ah, ok. A ver, solo por una dice. A ver, dice que cada quien va a bailar con, con los músicos, a ver si es cierto. ¿Sale, pues? A ver. A ver, levanta las tres, primero empiezan las tres y ahorita después una por una, ¿sale? Así que vamos y dice, suéltelo bonito. Y dice así. Pues,
Hay que empatarlo. Hay que empatarlo. Otro shot. Vamos a hacer una cosa. A ver quién se avienta de las dos.
Aquí si no salen, con este, con premio, pues salen borrachas. Pues también tan igual a un short. A ver pues, entonces, ¿Iguana o short? Ajá, ¿Iguana o short? La muchacha se ve con ganas de traga short. ¿Qué traga? Ya. Un short. ¿Y ustedes a la iguana? No, claro, pues sí, aquí hay muchas iguanas. Iguanitas. A ver, números de mis, dales el premio para seguir con el baile. Le doy con el baile y bueno, pues para que sigamos con el ambiente aquí. A ver, nada más para hacer el desempate, ¿eh? Ay, muchachas, fíjate. Ay, perdón, oiga. Vamos a ver si le damos algo de reconciliación. Sí, ay, no, algo de reconciliación. Sí, ya tiene su premio, no se preocupe, no se preocupe. A ver, una. A ver, la muchacha en el medio se va a llevar con una playera oficialmente mía, con mi cara de atrás, mano. A ver si no le doy miedo, perdónenme. A ver, pásenme el pantalón, por favor. Claro, sí. Y bueno, pues se van a ir con el premio a las tres. Así que, bueno, pues muchas felicidades aquí. Un aplauso para todas. Un aplauso para todas las muchachas que le echaron hartas ganas y muy hermosas y bellas. Sí, el aplauso para... Por así aplauden, para las chicas guapas, creo que sí. ¿Esto para quién es? Claro que sí. De parte de Denise, la dama sureña, ¿quieres que yo te la fotografía? No se va a ver. Bueno, ahí así dice. Mira, muchachos, acérquese para acá. Miren, estos sombreros son especialmente traídos desde Tlatelolco, Guerrero. No les voy a decir que son muy caros, ¿verdad? Porque sí, me oiga manchado, ¿verdad? Pero sí cuestan algo y más. Aquí dice Denise, la dama freña, y ahorita vendíamos se lo voy a hacer la fiesta, que vean que sí. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, para que lo lleven ahí de recuerdo, para que se acuerden cuando vino Denise, la dama freña, aquí en San Andrés, Zacatepec, claro que sí. A ver, ¿dónde están los caballeros que le chiflen aquí a las damitas? Bueno, pues Denise por ahí está poniendo su autógrafo en los sombreros. Un bonito detalle de su parte. Si quieren seguir bailando, no se preocupen, aquí quédense y nosotros seguimos aquí tocando. Bueno pues, así que me encanta ahorita, vamos con más temas, vamos a enviarles pues, el siguiente melodía para todos ustedes. Feliz, la dama sureña, luego sí. Centenario. Directamente desde Temascaltepec, Estado de México. Sal pues. Vamos. Gente, en la lereta, en el terreno, estoy cuidando a la
fotos y filmaciones. Tus momentos más importantes, inmortalizados en videos, DVD, Blu-ray, en Full HD. Atendemos matrimonios, baby shower, bautizos, fiestas infantiles, 15 años y demás eventos especiales. Para que tu fiesta o evento sea inolvidable. La puntualidad, garantía y buen trato son nuestro mejor servicio. Fotos y filmaciones.